un montón de situaciones como para después ir analizando de cara al inicio del torneo. Así que bueno, todos estos partidos nos viene bien, a ver si aprender de los errores, aprender de que si tenemos falencia y qué es lo que nos falta. Bueno, seguir corrigiendo cosas siempre es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hoy a partir de lo que hicimos los primeros 45 y los segundos subsiguientes, buscaremos llegar de la mejor manera para el inicio. Ensayo final para el torneo Clausura 2024 y también importante darle acción a los refuerzos. Sí, a ver, la idea es poder sumar minutos. Obviamente que este receso es un lapso muy corto, pero bueno, estamos todos los equipos iguales, así que no nos vamos a quejar de eso, ni mucho menos. Tenemos que seguir trabajando, esperemos llegar de la mejor manera y creo que va a ser así. Y bueno, a partir de ahí arrancar este torneo, que seguramente será duro para todos, y nosotros estaremos en esa sintonía de buscar que nosotros seamos un equipo competitivo. ¿Se sigue buscando, profesor, el acompañante de Clayvin Zúñiga, otro delantero neto? Está ya lo de Maximiliano Pérez, veremos cuando lo tenemos disponible. De todas formas, bueno, seguimos trabajando con los muchachos que tenemos, así que la gente que se sume, seguramente que a medida que vaya empezando a trabajar, irá teniendo la posibilidad de ser tenido en cuenta, obvio. Yo creo que bastante bien, el equipo muestra dos caras buenas, muestra cosas muy interesantes. Seguramente eso nos da una idea de lo que va a ser el torneo y de lo que tenemos de ir fortaleciéndonos. Yo creo que tenemos la ilusión todos, tenemos objetivos claros de ir paso a paso consolidando este equipo. Hay un buen grupo de hombres que queremos consolidarlo en un equipo y estamos en esa línea, que el equipo vaya creyendo, vaya confiando, vaya desarrollando lo que queremos. Y en base a todas las circunstancias, que el equipo pueda llegar en una buena línea, porque indudablemente nos va a interesar el torneo y todos estos juegos de preparación nos van a ayudar para eso. Profesor, se está complementando ya el plantel, Carlos Ramos Balanta, Brian Díaz, incorpora también Jerry Díaz. Eso es bueno. Estos jugadores acaban de llegar un par de días, entonces hay que darle minutos, se les da minutos y vienen a aportar cosas importantes dentro del equipo. Y creo que es la línea que queremos, que todos vayamos sumando, que todos dentro del rol que nos toque demos lo mejor y en relación para que Parrilla vaya cada día consolidándose más dentro de lo que queremos. Profesor, ¿sintió un ascenso del partido de Real España contra Maratón? Hay mejora, indudablemente, no tanto por el resultado, hay mejora seguramente por los niveles altos que no teníamos en un inicio porque veníamos con pocos días de trabajo. Ya hoy hay un poco más de días, ya se había jugado, se había cometido errores, se habían hecho virtudes y el equipo cree y confía en eso. Entonces, seguramente que todo esto viene ayudando, el grupo se va a ir consolidando y los partidos de preparación son con esa línea.